La Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Fernando de los Reyes, con motivo de condena de actos colectivos de ideología nacional socialista, presenta al pleno ordinario del 3 de septiembre la siguiente declaración institucional. En los últimos tiempos, seguimos asistiendo en la Asociación de los Reyes a una escalada de actividades de una posible célula ultraderechista local. La actividad de estos grupos de jóvenes está incrementando en nuestro municipio, víctimas del paro juvenil, el fracaso escolar y de un futuro sin demasiadas expectativas. Lleva cierto tiempo reuniéndose en parques del municipio y o utilizando eventos deportivos de equipos del pueblo para hacer ostentación de su estética y acogida de su ideología fascista, llegando a protagonizar enfrentamientos con hinchas ultras de otros equipos. Son desde hace tiempo un peligro más o menos latente para los vecinos de San Sebastián de los Reyes, además de un quebradero de cabeza para varios equipos deportivos locales por los servicios de limpieza de la que se ha contratado al efecto. Sus acciones se van incrementando en frecuencia, tanto en frecuencia como en intensidad, incluyendo propaganda mediante una página web en la que se puede ver la apología que hacen sobre el uso de la violencia. En julio, durante la celebración del torneo de fútbol sala en el Polideportivo de Sabial, exhibieron propaganda nazi, así como material prohibido como bengalas. Sin embargo, el mes de agosto ha supuesto una escalada en sus acciones, siendo el mes álgido hasta la fecha de su actividad. El mes comenzó como un ataque al conjunto escultórico dedicado a la memoria del poeta Miguel Hernández en la organización de Luxemburgo, dicho monumento que fue erigido para rendir tributo a un intelectual que pagó con la muerte y el exilio y la defensa de la libertad, apareció repleto de esvásticas nazis y pintadas en las que se podía leer Rojo no y Arriba España. Los vándalos también le arrojaron pintura roja en la cara del poeta. Como colofón, durante la fiesta de Sanse, se produjo un intento de agresión en la caseta municipal de Izquierda Unida del recinto ferial. Este incidente no fue una gamberrada improvisada por adolescentes alcoholizados, sino una emboscada tan premeditada como barata. Cada joven ultraderechista es un fallo de la sociedad. Es una persona que no hemos logrado educar en los valores mínimos de la democracia y convivencia. Recientes casos como las masacres de Oslo y el islote de Utoya, perpetrados por Anders Breivik, revela lo peligroso que es tanto ignorar el problema como tratarlo etiquetándolo como una de locos. Más cercano también tenemos el caso, también reciente, del grupúsculo fascista Ruth Apollo, que ninguno querríamos que se metiera en nuestro municipio si tuviéramos tratado de atajarlo. El problema es político y su solución debe partir de la política. La defensa contra las actuaciones de las bandas fascistas pasa por la respuesta colectiva del conjunto de la sociedad. Por eso, la única fuerza en la que debemos confiar para frenar estas acciones es mediante la denuncia, la organización y la movilización más masiva y contundente. Por todo ello, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se compromete a 1. Condenar todas las acciones violentas perpetradas en nuestro municipio por colectivos de extrema derecha, ideas que promueven el odio contra los diferentes, ya sean inmigrantes, judíos, homosexuales o ciudadanos de izquierda. Una condena sin matices, ya que estos actos ofenden y humillan a todos los demócratas. 2. Solicitar a la delegación del gobierno que ponga fin a esta amenaza y que tome las medidas oportunas para aislar y controlar al posible grupúsculo nazi en San Sebastián de los Reyes. Transmitirle claramente la gravedad del tema y que no estamos ni ante hechos aislados ni ante tribus urbanas, sino ante un problema de convivencia democrática y de derechos civiles. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento a través de la Consejería de Seguridad Ciudadana para que de forma coordinada con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantice el cumplimiento estricto de la ley por parte de nuestros individuos. 4. Manifestar el compromiso del Ayuntamiento sobre el control de la cesión de instalaciones municipales aplicando el reglamento de uso de instalaciones, en especial que se tomen medidas de forma coordinada con los equipos deportivos del municipio para que no existan las gradas de Sanse exaltación a la violencia o la xenofobia, racismo, etc. 5. Apostar por las campañas informativas en los institutos públicos de nuestra localidad, destinadas a advertir a los más jóvenes de los peligros de este tipo de bandas, especialmente de ideología nacionalsocialista, que generan un clima de violencia y hostilidad inadmisible. 6. Seguir trabajando con los centros escolares del municipio para que colabore con el Ayuntamiento en la detección y rápida eliminación de pintadas de ideologías extremas en el entorno de sus instalaciones, como consecuencia del compromiso del Ayuntamiento con la defensa de los valores básicos
para la educación de los argentinos. No es posible una educación sin libertad, sin tolerancia y sin respeto. San Sebastián de los Reyes, a 15 de septiembre de 2011, suscrito por los cuatro portavoces de los grupos.